Hola a todos, bienvenidos a Torneo Sartauro. Aquí vamos con nuestra primera entrevista. Y nuestro primer invitado es Rubén Fernández. Y preséntate un poco, ¿quién es Rubén Fernández? Buenas a todos. Rubén Fernández es un jugador de ajedrez que es de Vigo y vivo en Galicia, obviamente. Y básicamente una persona que lleva jugando al ajedrez mucho tiempo y prácticamente 10 años. Y a lo largo de estos 10 años, pues he recorrido varios sitios y muchos lugares. Y cuéntanos un poco acerca de tus méritos. Vamos ahora con la parte puramente ajedrecística. Bueno, yo he cosechado bastantes títulos a nivel autonómico, he quedado varias veces campeón gallego, pero también a nivel nacional logré un campeonato de España y varios subcampeonatos. Incluso hace de 2 años logré en el Mundial de Blitz sub-14 quedar en bronce. Bastante increíbles. Y aparte del ajedrez, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué aficiones tienes aparte del juego de las 64 casillas? Bueno, en sí no tengo ningún hobby, o sea, hay cosas que me gusta hacer, pero no son hobbies como tal y no les dedico tanto tiempo, entonces no puedo decir que tengo un hobby aparte del ajedrez. ¿Y cuál es tu torneo favorito? ¿Cuál te gusta jugar más? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, el Abierto de Pontevedra. O los Ah, campeonatos de pues España. mi favorito ahora mismo es el, como acabas de decir, el Abierto de Pontevedra. Ese creo que es mi torneo favorito porque como que conozco a todo, más o menos a la gente que va y siempre es muy divertido estar con mis profesores y con más gente que conozco. Bueno, un saludo al gran maestro Manuel Pérez Candelario y al maestro internacional Daniel Rivera y también al MI Antonio Frois, que durante años ya dirigieron el campamento de Pontevedra de verano, que es un campamento muy recomendable y además el torneo abierto, muy fuerte, muy buenos premios y muchísimo nivel. Bueno, Rubén, seguimos. Cuéntame alguna anécdota divertida en algún torneo. Bueno, tengo muchas anécdotas, pero me acabo de acordar de una que sinceramente es como muy graciosa y muy triste a la vez, porque era una partida de rápidas de un torneo de Portugal por equipos y creo que estábamos forzados a ganar. Y yo tenía pieza de, creo que tenía pieza de menos. No, no tenía pieza de menos, pero me iba a comer una pieza. Cuando me hizo un torre de 8, yo comí torre por D8. Él me hizo C por D8 y yo capturé con la dama. Entonces él me comía con el alfil y se quedaba con pieza de más. Pero no sé qué hizo, que en su cabeza cogió, hizo C por D8, dama por D8 y tenía alfil por, pero hizo, cogió otra vez el peón y lo volvió a mover a D8. Entonces hizo una jugada ilegal y en aquel momento solo se podía hacer una ilegal. Uf. Entonces, tuve un lío increíble porque como era en Portugal y tal, se me lió un poco, pero al final me dieron la razón a mí porque había hecho una jugada ilegal. Claro, me dieron la partida. Fue bastante triste porque mi rival perdió y estaba enfadadísimo, pero gracioso por eso. Una partida horrible y logré ganarla gracias a esa tontería. ¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento? ¿Tienes alguna rutina? ¿Eres más libre? Bueno, antes tenía una rutina un poco más marcada, tenía mis horarios, no tenía horarios preestablecidos de ahora táctica, ahora no sé qué, pero sí que de esta hora a esta hora, ajedrez, X tiempo táctica y luego no sé qué. Pero ahora ando un poco más libre y depende de cómo esté o si me apetece ver una posición y profundizarla, lo hago y tal, o ver táctica. Ahora mismo no tengo una rutina muy estigmatizada. Y ya para finalizar la entrevista, quería preguntarte tu opinión acerca de un tema un poco polémico últimamente, que es el de la inclusión de Radjabov en el Candidatos de 2022. Para los espectadores, aclarar que Radjabov es un fuerte gran maestro de más de 2.700, que había clasificado para el Candidatos de la FIDE de 2020, que como recordaréis se aplazó para el 21 por causa de la pandemia. Y Radjabov había rechazado jugarlo debido a esta situación sanitaria.
Así que la FIDE en 2022, así que la FIDE decidió invitarlo al candidatos de 2022. Y Rubén, ¿tú qué opinas acerca de esta inclusión de Radjabov? ¿Te parece justa? ¿Te parece que no debería ser así? A ver, yo cuando me enteré de que Radjabov iba a faltar porque le daba así cosillas con el virus y tal, sinceramente, entre bromas me alegré porque Bachiller es mi jugador favorito y gracias a eso consiguió entrar. Pero sinceramente, Radjabov se merece jugar el torneo y viendo cómo se desarrolló el tema de la pandemia y tal, al final el tiempo le dio la razón y tenía razón él, tuvieron que aplazarlo y todo, por algo será. Entonces a mí me parece correcto que se haya invitado a Rajabo para el de 2022 porque no fue justo con el sistema. O sea, yo creo que se le desfavoreció. Muchas gracias por concedernos esta entrevista Nada, un y placer. hasta la próxima. Chao.